Hasta mañana nos vemos, algunas nos quedamos y por supuesto comienza, comenzamos en Radio Rivadavia a transitar el camino hacia Crónica de una tarde anuncia donde algunos de nosotros nos quedamos sí. y otros se incorporan. Por ejemplo, la Capelo y yo nos quedamos y yes. se incorpora mi amigo y compañero de banco, Nacho Ortelli. ¿Cómo oh, estamos? Dale, hola Maru, ¿cómo andas? ¿Cómo va Qué lindo estar acá, la ah. verdad. Muy contento La pasás contento? bien con el calor, vos, ¿no? Fuh sí, Dios. ponele, ponele. No, ahora que me voy a comprar la moto, eh, ¿te vas a comprar una moto? Me voy a comprar la moto. Un scooter pues. o Muy bien. una moto. Pero eh, pará, venís sin aire acondicionado. Un scooter, eh. Sin sí. aire acondicionado. Viste que hay taxistas que les gusta sufrir y que no prenden el aire en verano. Porque no gastan, y Porque te gastan subís más y nazca. hay un olor a tuje. Y perdonen no. la expresión que le utilizó sí. un ¿Sí? La, la utilizó sí, en, en la Universidad Corno. de Harvard sí. el filósofo. Sí, la bon, sí. No, sí, no. Sí. Eh, no. pero hay, la verdad... No lo de lo la siento. moto está seguro, me da como cosita. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Sí. De hecho, hoy lo hablé hasta con mi psicólogo. El, el de la moto le dije, mira, no vamos a poder hacer terapia Porque en arriba no de la moto, pero <laughs> eh, pero me va a permitir ganar más Llegar tiempo. más, más de claro, ahorrar tiempo de traslado Y ahora con el calorcito está lindo para la moto. Eh, pero si no me muero calor yo lo sufro uh -huh. chicas qué quieren uh -huh. que le diga eh, no, basta no, 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 de esto de no, no. De verano, no, todos estos no que, que playita traguito son 10 días al año playita traguito maestro después no, el resto, que no, no, sí. es lo que yo les digo sí verano dónde en el sí. Caribe tirada pre... no Sabés que es el cumpleaños de esta señorita, ¿no? Sí, Otra. Perdón. ¿Le regalaste algo? Yo no. Pero ¿Por regalaste Porque me notificaron? ¿Es que de... regalé algo. Toma mate. Pero es que me Toma acabo mate. de enterar que cumpleaños. Él, es mi productora. Eh, fue Increíble. mi productora el domingo. El domingo Yo lo, fue... que le, lo que le propongo es que sí. salgamos a festejar o no. Hagamos un, unos drinks. Pero para festejar a la, el cumpleaños. Viste que yo de muy jodón no soy, pero bueno, ¿cómo si te, ¿sí? a ¿A te llevamos? ¿Nosotras? ¿Qué dice sí. que yo soy medio? No? ¿Sí? Vamos, ¿o no? A te lo digo en serio. <laughs> a ¿Te lo digo en serio? Nos ¿Vamos a parar ¿Con el, ¿Sí el pachá? Nosotros invitamos. Quiero que sepas que Caix se sí. Sigue existiendo pachá. ¿eh? Pachán, no sé. Caix sí. Ah, bueno. Allá vamos. Elegí el lugar. Nosotros invitamos. En zona norte que se llamaba. Sai no. sai. Ay, por favor. En lío. La Sai sai. Sai sai. No, Me no muero. es como Subway, no muero. es como el doctor, pero bueno Yo iba a maybe, no, en el listo, oeste. Maybe, sí, conoce. En Castellar. Que nadie conoce. Y bueno, bueno no, la verdad. Muy buena repercusión de, eh, de, de este pase del programa de Nelson, no Atención. de nosotros. No, no de nosotros. Obvio, sí, el programa, sí, no, el gran pase abrazo, de, de Nelson sí, y Cristina. Sí, sí, sí. Del programa de Nelson somos unos intrusos. Totalmente. Nosotros hacemos lo que podemos. La gente a veces está muy mal y se deja llevar por nosotros, ¿no? Claramente. Sí, sí. Pero ¿eh? nosotros les agradecemos que estén del otro lado el aguante, porque es muy importante que estén ahí. Obvio. Porque para nosotros es importante estar de este lado claro que y asumir sí. el desafío, tanto en tu caso de, de, de reemplazarlo en la conducción a Nelson, que es un fenómeno, como en mi caso de reemplazarla de Cristina doblemente lo agradezco porque yo no pertenezco al equipo de Cristina y sin embargo ella me, me eligió la radio confusión soy la interventora en el sí, programa una, de Cristina una suerte la interventora así. Y, me, y la verdad que estoy muy contenta por eso y estoy muy cómoda con el equipo de ella y muy agradecida así que la verdad bueno, que está bueno que lo hagamos bueno, no que Maru, nos toque. bueno les quiero contar anoche, ¿Qué contar? anoche a empecé música. a ver la sociedad de la nieve ah traje y, mucha información eh sí sí y me encantó, Ajá. pero hombre mayor me quedé... Me cara. quedé medio dormidete. En el sillón, pero eh, no, por la, no por la trama, sino por tu cansancio. larga, ¿no? Y es un poquito larga, ¿no? Se te un, hizo... Y si se hizo un poco larga, se está haciendo un poco ¿Te larga. ¿Te dormiste Ajá. en el sillón así con el cuello torcido? ¿viste? <laughs> que este, esa imagen es patética, pero pasa o no? Eh, sí, no, lo mío es un papelón. Lo bueno, lo mío sí, papelón. Te pasa. Pero bueno, sí. está eh, muy, muy buena. Hasta, hasta muy donde bien. estoy viendo, muy buena. Eh, yo pensé que me iba a gustar más Viven, pero ah. la verdad que. A ver, no es que se le guste Me conviven, cuenta cosas que igual. no me había contado. Claro. Me cuenta cosas que no me había contado sí. la otra. ¿eh? Ah. Sí. Y eh. viven igualmente, a ver, tiene 30 años viven. Y uno ve la escena del, del accidente y todo y la verdad que impacta, estaba muy bien hecha. Lo que sí. pasa es que, bueno, no era en, en español, ¿no? Claro. Era claro. una película en castellano. Con sí, la que, bueno, es como este, Narco. Yo te escuché cuando claro. vos contaste, después de ver a Pablo Escobar... Lo ves a, al, al de Narcos, que, que es bueno, que es el de tropa, del tropa, de tropa de Leche. Que es de un el genio. El eh, sí, nunca sí me leño. sale eh, Nunca me sale el nombre del actor, un Wagner genio. Moura. Ma, Wagner Moura, pero Pablo Escobar en, Brasil, en portugués, viste. No, no. Yo soy Pablo Escobar Gaviria Pablo Escobar Gaviria, no sé. Pablo no, Escobar, chicas, Gaviria ahí listo, ya está, nunca más. ¿Por qué? Si no. Yo no haría, no haríamos de Caetano Veloso, no vas a Darín. Exactamente. No. O al menos bueno. lo, le ponen no. un subtitulado. No Dale. Sé. Pero bueno. Eh, pero sí me pasó eso. De escuchar a los actores. Tiene una cercanía. Actores. Es distinto, claro. Y a mí la sensación con los de la nieve es que no pareciera que estás viendo actores. Ay, eh, para mí está tan bien logrado, está tan bien hecho el casting, que hay una cosa de los vas viendo, decís, esta gente tuvo el accidente ahí. Claro. Esta, esa sensación, y eso sí. es muy difícil lograrlo. Eh, entonces, bueno, te da esa crudeza, y no sé si lo notaron los silencios. Yo no sí, la vi, así que no sí, puedo sí. hablar. No, ah bueno. Todavía no la exacto, vi. Hay unas, hay escenas claro, de silencio. Claro, no hay ruido, no hay nada. Estás en exacto. el medio de la, de la nada literal. Sí. Y haber logrado todos esos efectos le da una claro. pero es muy dura, sí, ¿sí? Okay. no, no, no es una película decís, bueno dale una de tiros te podés, Si sí, estás cansado, sí. 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 No, 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 cao técnico, no claro. cao técnico, pero resistí con aguante. ¿eh? Entonces, muy bien. Resistí Estamos con bien. aguante, pero Estamos bueno. Bien, Así que mañana les bien. cuento, pero eh, que me subí a la onda capelo, el capelismo, que la el recomendó. capelismo el Claro, lo reco la recomendó y dije, sí, bueno. No, vale, vale. Sí, Nacho, ¿y ¿qué te parece? Ahí te traigo al barro. ¿Qué sí. te, qué te uh. parece el inicio de toda esta discusión? Nosotros hmm. hicimos varios móviles de sí. Radio Rivadavia durante Cristina Sin Vueltas yo lo comentábamos en la mesa. Y yo me quedé con, con una idea no que, que me, a ver, la quiero compartir con vos, que quiero tu mirada política como periodista político. A mí me parece que um, el gobierno se juega mucho en el tratamiento de esta, de la, de esta ley, pero me parece que eh, entre el apuro propio del gobierno porque sabe que necesita eh, imponer estas medidas o, o lograr aprobación para estas medidas lo más rápido posible porque la gente está muy cansada de esperar mm. yo creo que en ese eh, en, en ese impulso pasaron dos cosas o al menos pasaron dos cosas mm. desde mi modesto sí, sí, punto sí, sí, de sí, vista sí, sí. no está claro. por un lado eh, subestimó el tema político en sí mismo o sea va a un cronograma muy ambicioso sí. para mí de difícil de difícil realización por lo menos a jugar por lo que está ocurriendo hoy, pero bueno, falta un montón dos semanas en política es un montonazo de tiempo claro. y, pero me parece que sí. subestimó el tema político porque lo que hizo fue iniciar la discusión en el territorio per se de la política claro, y no de Congreso. un paquete que el, que el gobierno justamente es un terreno que no maneja y que la oposición sí. conoce al de. A mi juego me llamaste, sí. ¿no? yo yo no, no estoy de acuerdo, perdón. Vamos a disentir. Señores, Está hoy sentimos. Está perfecto. No, no, pero no estoy de acuerdo, pero no porque no lo haya pensado como vos. Sí. Sino porque le di una vuelta más. A ver. Eh, Por eso. Te confieso, es bueno. No, no, te confieso que en, en la previa pensaba esto. Pero puede ser que se termine estrellando este proyecto contra el o paredón. No, o no. No, no, puede ser, puede ser. Pero eh, yo pensaba. Es un gobierno en minoría, un gobierno que no tiene ni siquiera eh, eh, experiencia, como vos decís, mm. y es un gobierno que eh, hay una oposición parapetada, un, un núcleo duro de 107 diputados parapetados para decirle a todo que no. Que no a sí. todo que no, no a algo, a todo. Sí. Pensaba en este contexto cuál hubiera sido una estrategia acertada. El gobierno podría haber, como yo decía días previos, el gobierno podría haber dicho: Bueno, eh, vamos a aislar el kirchnerismo, nos juntamos con lo de Juntos por el Cambio, hacemos un bloque, no un bloque en el Congreso, sino hacemos masa crítica y avanzamos. El tema es que también hay una oposición dialoguista, entre comillas, sí. que está solapada, que no quiere en realidad que se aprueben muchas cosas, pero que no lo puede decir. Claro. Entonces, si la propuesta era de 100, iba a terminar en 30. Uh -huh. porque iba a tener que hacer 70% de concesiones. Hoy Rodrigo de Loredo dijo que no iban a liderar lo, la, la oposición a este proyecto, es decir, el rechazo uh -huh. a este proyecto. Después de a escuchar de Rodrigo de Loredo muchas cosas críticas. De Loredo es a veces zigzagueante, zigzaguea, zigzaguea muy bien. Tiene que amalgamar un bloque que es muy diverso. Sí. Hace, tiene cintura, tiene equilibrio. Es un joven que parece de una edad más mayor porque tiene experiencia de un tipo más grande. Y tú, pero salió a decir que no se iban a oponer. Es decir, ya la certeza de que no se opone, eh, la UCR es importante. Después habrá expresiones más pequeñas que sí se van a oponer. Pero hoy lo que se vio en el Congreso, al menos lo que se vio fue. El kirchnerismo, lo mismo de siempre, palazo agitando, sí. palazo vociferando. Sí. Eh, Miriam Bregman. La, la chicana, eh, ¿No? sí, Miriam Bregman, eh, comparando, sí. eh, comparando a, a Sturzenegger con Conan. Eh, la verdad, muy bajo el debate, el, el rechazo. Sí. Si la oposición cree que hablando así... Va a generar algo en la gente y va a generar un efecto contagio que lo desestabilice, eh, desestabilice el plan de gobierno. Mi ley, está equivocadísima. La oposición tiene un montón de cosas para cuestionar el proyecto, pero no es esto. Estoy Estoy de viejo. acuerdo. Pero en pasta, en barra, en plata. Y pero son esto. En chastra, Pero Palazo eh, es esto. Palazo eh, diputado nacional es esto. Lo eligió Cristina para qué? Para esto. Miriam Breckman para qué está? Para empastar, para hacer esto y lo iban a hacer aunque eh, tuviera todo el consenso aunque del mundo. Aunque fuera este más proyecto. adelante, vos decís, aunque hubiera sido en otra fecha. Sí, sí te reconozco que para mí subestimaron, hoy estamos a 9. Este proyecto tendría que haber entrado mucho antes. Y el 2 de enero tendrían que haber estado arrancando... Sí, sí, estoy de acuerdo. Y una ahí no, semana, había, no había tanta gente. Exactamente. ¿eh? Tenían más número propio. Exactamente. Había Faltó, un debate... Eh, viveza. Sí, sí, sí. ¿No? Por ahí. Bueno, ahí sí. tenés razón. Bueno, lo que decíamos, cuando, cuando mi ley cayó en la trampa de elegir a alguien propio en diputados... Uh -huh. Todos decían, no, bueno, va Pero, por el que, purismo, que... por Martín Menem puede ser un fenómeno, no, no digo, no estoy criticándolo a él. Lo que estoy diciendo es, si vos ponías un tipo que conocía la botonera, que conocía todos los puentes, que conocía hasta dónde sí, hasta dónde no, de antemano, como Ritondo, como Randazo, como otro, no, 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 no lo quiero personalizar sí, sí, sí. Eh, puntualmente. Claro. Puede ser cualquier dirigente más o menos razonable de Junto por el Cambio, de la oposición eh, federal, de la coalición federal. Vos ponías un tipo así, te garantizabas. Evitar esto que vos decís sale, lo que vos decís es muy interesante. La falta de viveza criolla, de adoacia eh, y demás. Y, y, incluso Martín Menem, eh, para mí es el mejor vocero del gobierno. Por lejos, por escándalo, es el mejor vocero del ¿Por gobierno. Qué? Porque mientras todos dicen obtusamente, nosotros no vamos a negociar, el tipo dice, vamos a escuchar las propuestas que son eh, buenas y las vamos a incorporar que eso sí expone al kirchnerismo y expone a la izquierda. Cuando mi ley o cuando quien sea dice no vamos a negociar, la gente se encuentra con un kirchnerismo parapetado y con un gobierno parapetado. Y la gente en realidad lo que quieren es que le resuelvan la vida, Obviamente. los problemas. Obviamente. No le importa quién tiene razón en este momento político. La gente lo que quiere es que bajen los precios y vivir un poquito más tranquilo, poder proyectar medianamente que vas a tener un año más relajado. Que y va, que poder va a pagar por pagar Netflix para ver claro. La Sociedad de la Nieve o. Sí, Prime. o el colegio, o lo que sea, ¿no? Sí. Desde Los ya. gastos de diarios. Sí, sí no, es imposible. Bueno, ¿y qué, 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 qué hacemos en Crónica? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos Ay. a hablar de esto. Me interesó, muy interesante, la nota de Daniel Montalmat. Vamos a tratar de hablar con él en La Nación. Espectacular, uh -huh. una nota, eh, la el verdad. el de energía, un tipo de sí, mucho del sí. sector. Sí. Pero él va un poco más, más allá, allá. Más uh -huh. allá, él habla en términos generales de todo este proceso de. De, de, de cambio que vive la argentina hoy después del cambio de, de, de gobierno y plantea bueno una situación que atención porque los que eh, eh, la, la nota se llama los futuros posibles de la revolución liberal argentina uh -huh. muy buena la nota muy buena la ilustración del diario en el diario la nación eh, atención porque eh, si esto fracasa si esto fracasa, el populismo, él plantea que volverá, eh, volverá a, reincidir, a reincidir en políticas fallidas eh, y la política pobrista distributiva va a imponerse. Entonces, atención oh. con no solamente sí. el norte, el rumbo, sino el cómo. Mm. En términos criollos, hoy lo decíamos con Willy Cohen a la mañana, con Longobardi, es, si fracasa este, este gobierno, no viene Cristina, viene Maduro. Lo decía Willy. Uh -huh. No más viene extremo, Cristina. Claro. Viene maduro. Viene lo peor de lo peor de lo peor. Por eso la cirugía, ¿no? L Qué si miedo si eso, vos eh. le prometes a la gente que va a tener resultados en 15 años, no le aumentes 600% el gas. En un mes. Y no dejes que las prepagas que le hicieron la campanita más a muchos de ellos, en dos meses la apartan al medio de la gente. Uh -huh. Entonces. Eh, una, cosa es, una cosa es lo racional de un lado y otra cosa es el ejercicio, eh, no, no quiero decir indebido de la libertad, pero sí el ejercicio eh, adolescente de la libertad. Uh -huh. ¿Sí? Tenés libertad para aumentar y bueno, en dos meses, si esperaste cuatro años con, esto, con, con este desastre económico que hizo el gobierno de Alberto Fernández, tal vez podés esperar cinco meses cuatro meses tres meses no lo partas a la no partas a la gente en dos meses ese es un mensaje para todos yo creo que es. todos los sectores tienen que incorporar porque si esto fracasa es muy probable que la gente hoy hoy barra cometió una roca Rafal que si flac, si fracasa la, la economía no hay más constitución yo no creo eso pero si fracasa este espacio este espacio que hoy llegó para cambiar lo anterior Digo, este espacio, como podría ser Juntos por el Cambio sí, o el Peronismo que Federal, sí, el que se alguien más o menos racional respecto uh -huh. a la locura que vimos estos últimos cuatro años, lo que viene es el salvajismo. De uh esto -huh. obviamente uh -huh. vamos a estar hablando hasta las seis de la tarde, en crónica de una tarde anunciada.